y otra vez la tiene Racing por derecha con Vieto, viene para que vaya a buscar Villar, despeja de cabeza, de atrás le saca la pelota a Barraza, el despeje le va cayendo nuevamente a Vieto, se anima a Vieto, prueba con un tiro de rastrón, la sacan los de Argentino, le pega de punta y hacia arriba Rodríguez, queda en la mitad de la cancha, pasa de largo ahora a Corbalán, la corrida es de Villalba, engancha hacia el medio, sigue Villalba, buen pase para el costado izquierdo, le queda para pegarle hacia el arco, cruzado el palo y gol de Argentinos. Gol de Argentinos, el tiro cruzado de Bollero y el gol del Bicho con pierna izquierda, salió mal resbalando Corbalán por aquel sector, terminaron cruzando la pelota y le cayó a Bollero, que de un tiro cruzado la puso contra el palo izquierdo del Chino Saja. Nada pudo hacer el arquero de Racing en el disparo. Buen tiro el del grandote. Pierde Racing, señores, en la Avellaneda 1-0. Lo marcamos en el final del primer tiempo. El retroceso de Racing no es el correcto. En este caso se sumó un horror de Corbalán, que calculó mal una pelota larga. Gómez tuvo tiempo, espacio, esperó, vio que Bollero llegaba libre por izquierda, cruzó el remate. Argentinos ejecuta el plan que venía a buscar. La contra, 1-0.